Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna deja en duda la continuidad de Fentanes para el Clausura 2023. Luego de quedar eliminado del torneo Apertura 2022, Santos Laguna emitió un comunicado en el que informó que la directiva se encuentra analizando las acciones a seguir de cara al Clausura 2023. A través de un comunicado en sus redes sociales, el equipo lagunero dio a conocer la reunión que tendrá la directiva, además de informar sobre las vacaciones del equipo y el inicio de la pretemporada. El comité deportivo del club sesionará durante los próximos días para realizar la evaluación correspondiente del torneo Apertura 2022 y definir las acciones a seguir rumbo al Clausura 2023. En lo que respecta al primer equipo, inició su periodo vacacional y reportará el próximo 22 de noviembre para comenzar con sus actividades de pretemporada, de la cual en breve compartiremos mayor información, incluyendo los partidos de preparación contemplados, dice el comunicado. Por el momento se desconocen las decisiones que pueda tomar el club de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, luego de haber visto el desempeño del equipo en el Apertura 2022, se espera que se le dé continuidad al técnico Eduardo Fentanes. En cuanto a posibles refuerzos, todo parece indicar que dependerán de las salidas de jugadores, pues de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, jugadores como Fernando Gorriarán, Félix Torres y Ayrton Preciado son elementos que pintan para salir de la institución si es que llega alguna oferta convincente, por lo que habrá que esperar a que se dispute el torneo para ver el desempeño de estos elementos. Además de ello, otros jugadores interesantes podrían recibir ofertas, por lo que la directiva analizará y determinará si es conveniente dar salida a estos. Por otro lado, la directiva del Club América ya puso una cifra en la mesa por Leo Suárez para negociar la compra definitiva con Santos Laguna en los próximos días para poder cerrar dicha negociación por buen puerto. De acuerdo con información de TUDN, la escuadra azulcrema está pidiendo 3.5 millones de dólares a los guerreros para que se quede con ello, de lo contrario el argentino deberá reportar en las siguientes semanas en las instalaciones de Coapa. Termina la cesión de Leo Suárez con Santos. América pide alrededor de 3.5 millones de dólares para que se quede en la Laguna. En Santos analizan la opción, sin embargo, me cuentan que difícilmente harán válida la opción a compra, indicó Velasco a través de redes sociales. América y Leonardo Suárez firmaron contrato hasta diciembre del 2024. En caso que Santos no haga válida la opción de compra, tendrá que reportar en el nido para saber cuál será su destino. La sesión de préstamo ya termina de Leo Suárez con los guerreros y es por ello que ya se trabaja en su compra definitiva para poder seguir en las filas de Santos y poder aportar grandes cosas en el equipo comandado por Eduardo Fentanes. Leo Suárez fue una de las grandes figuras de Santos Laguna en la fase regular de la Apertura 2022 y en la fase de la liguilla. Con Santos Laguna, Leo Suárez jugó 33 partidos y anotó 8 goles con 5 asistencias, mientras que, en América, en 48 partidos, anotó 6 goles y 6 pases de gol. América podrá utilizar al jugador como moneda de cambio en caso de que se interese por un jugador propiedad de Orlegi o de cualquier otro equipo.